Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Carolina Ortiz y les debía este video hace mucho tiempo, entonces aproveché que en estos momentos tengo la casa decorada también de Navidad, o sea, no decorada porque yo no soy de muchas cosas navideñas, pero sí como con algunos toques que hacen que la casa se vea en estos momentos mucho más navideña y les quiero compartir también cómo quedó el primer piso de mi casa, aunque todavía me faltan algunos toques, pues se los quiero compartir. Nosotros queríamos como familia que cada uno de los cuartos reflejara cómo somos y yo siento que este primer piso como refleja todo lo que nosotros somos como familia. Somos unidos, pero somos descomplicados, somos sencillos, somos a veces muy tradicionales en algunas cosas y yo creo que esto captó como esa esencia. Así que hoy les voy a mostrar este tour de la casa decorada de Navidad y también dónde conseguí algunas de las cosas. Otra cosa que les quería contar es que en el blog van a tener el paso a paso de los arreglos navideños. Entre mi tía, mi hermana y yo hicimos los arreglos de la casa, que son muy sencillos, pero nos vinimos un sábado para acá y fue súper divertido en familia. Todos participamos, hicimos algunos de los arreglos. Entonces hoy les voy a mostrar el paso a paso también en el blog en caroortiz.com para que vayan a visitarlo. Y ya ahora sí, vamos a empezar entonces con el tour de la casa, del primer piso de la casa, slash arreglos navideños. Bueno, y apenas entramos a la casa, vamos a encontrar, esto es lo que vamos a ver, que esta es la sala de televisión y acá les voy a mostrar la primera decoración. Y así fue como decoramos nuestras escaleras. Ustedes saben que yo soy lo simple, de lo simple y de lo sencillo, pero me encantó esta decoración, la hicimos súper rápido y lo que pusimos acá fueron estas piñas brillantes y estas cositas como de plateadas y unas que creo que son como más blancas. Y miren estas bolas, qué belleza, que las conseguimos en Michaels. Entonces esta es como la decoración de las escaleras. Y ya seguimos, y esta parte de la casa no tiene nada de decoración de Navidad. Y este sofá es de West Elm, es lo más cómodo del mundo. O sea, estábamos buscando como un sofá súper cómodo para ver acá televisión, para ver películas en familia. Entonces este es este sofá. El tapete es de Rocks USA. Y estos muebles, porque hay otro similar, son de Rove Concepts, que es como un concepto de mid-century modern, que es como la tendencia que me gusta a mí en estos momentos. Y acá pues está el televisor, una plantita que puse ahí, y estas dos sillitas me las regaló una vecina. Me parecieron perfectos porque Benjamín no puede comer en el sofá. Entonces si él quiere ver como que algo y estar comiendo, se sienta en sus sillitas para no ensuciar el sofá. Entonces este es el espacio de la televisión. Y ahora, siguiendo por acá, esta es como nuestra sala principal. Hemos decidido no tener mesa por ahora porque este es un espacio donde Benjamín y yo jugamos mucho. Él en estos momentos está pues como súper encarretado con unos juegos de armar y este es su espacio de crear, entonces no se lo voy a quitar. Además, en esta casa siempre hay niños porque está Benjamín o está Belén. Este sofá que ven acá es de West Elm. Y los cojines que ya están arreglados los compré en TJ Maxx. Entonces este es este sofá que me gusta y no pareciera cómodo, pero es supremamente cómodo. Ahora, estas sillas que ven acá son una de mis cosas como favoritas de la casa. Son también de Rove Concepts y son súper cómodas, muy 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 cómodas. Y me encanta el diseño también con ese estilo de mid-century modern. Este tapete que ven acá es de Home Goods, lo conseguimos en Home Goods. Estas dos sillas estaban acá, pues las dos juntas, pero por la Navidad y porque ahí está el árbol, pues pusimos esta silla acá. Ahora, este es el árbol de Navidad que armamos el año pasado, pero hemos puesto algunas cosas extra, que son como estas cositas de acá. Pusimos también estas estrellitas y unos cascabeles que no encuentro, pero bueno, y estos cascabeles. Pero de resto es el mismo árbol y me encanta mi árbol, porque no quería un árbol muy femenino, quería un árbol como con un toque de color, pero muy clásico y que se mantuviera por los años, y creo que lo hemos logrado porque ya llevamos 2 años con este mismo árbol. Ahora, acá al frente está este mueble que también es de Rove Concepts. Y acá guardo todos los juegos de Benjamín, los juegos de mesa, los juegos como de pensar, los juegos que lo reten, rompecabezas. Y acá están todos los libros para tener acá, para nosotros ir leyendo. Acá entonces tengo pues como esto de decoración, puse estas flores navideñas y atrás, si pueden ver, está el Papá Noel, que lo pusimos ahí. Sí, y este es uno de los adornos que hicimos de Navidad, que van a encontrar en mi blog el paso a paso para todas las que lo quieran hacer.
hay como una opción con estas flores así como metálicas y hay también con las flores blancas tradicionales. Y este es un vaporizador que es para que la casa huela rico. El espejo que ven acá es un espejo que compramos también en Home Goods, entonces, y combina perfecto con este mueble que nos encanta, entonces ese es este espacio. Este es nuestro comedor, esta mesa que me la han preguntado mucho por ella, esta mesa es de West Elm y tiene las patas como doradas, si la ven acá, y las sillas las compramos en Amazon. Entonces tenemos esta silla que tiene como los brazos, y las otras sillas sí son sencillas. Entonces este es nuestro comedor y pusimos de centro de mesa un camino de mesa navideño. Estos muñequitos los conseguimos en el Dollar Tree a $1. Y este es otro de los arreglos que hicimos de Navidad, muy, muy, muy sencillos, pues como que se caracteriza todo lo que somos en esta casa. Y acá está otro muñequito. Entonces ese es nuestro centro de mesa para las fiestas. Y acá tenemos un arbolito que voy a cambiar y voy a poner uno más grande. A ver, esa es una de las partes de la casa que necesito cambiar porque necesito ponerle un cuadro y algo que le dé mucha vida. Entonces eso es algo que estoy buscando. Acá está desorganizado siempre. Esta es la mesa de trabajo de Benjamín, donde hacemos plastilina, donde pintamos, donde él arma cosas. Y la verdad, por más que lo arreglo, siempre se mantiene así. Acá tenemos otro de los arreglos navideños, que es normalmente este es el arreglo que va en el centro de la mesa. Y lo único que hicimos fue que le metimos como estas cositas rojas. Acá está mi máquina air fryer y acá está la cocina. Ustedes ya la conocen. Acá está otro de los arreglos navideños. Tenemos. Y en el centro de mesa hice este arreglo muy sencillo. Acá está mi celular, mis llaves. Bueno, todo como el desorden mío. Y este es el centro de mesa que tenemos. Espero que les haya gustado, que hayan tenido algunas ideas, sobre todo las personas que están buscando arreglos de último minuto, que tienen que hacer rápido, que quieren decorar la casa solamente con algunos toques. Espero que les haya gustado. Entonces, yo les mando un beso y un abrazo. Chao.